Hola, muy buenas noches. Comenzamos con un vídeo de tres caídas en la Plaza de las Monjas, Lunes Santo, con la banda de música o la banda con el tambores Nazareno de Huelva. Hola Jesús, hola Pesón Puto Real. Muy buenas noches. Marcha y que Dios te bendiga, de Jesús Quintero. Perdona el retraso, era para las 12, ya ves, 12 y me, casi 12 y media son. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Es raro de hacer el directo muy... Sí. Ya lo sé que es raro. Pero bueno, a ver. Es en el fin de semana pues va a ser así. O incluso llegará un punto en que el fin de semana pues ya no vaya a hacer. Lo que sí próximamente, y ahora sobre todo para el verano, abriré otro de otro estilo. Del canal. Sobre todo para que les guste las orquestas de las fiestas de pueblo. El otro día nos siguió Juan Franz, Semana Santa. Gracias por seguirnos. Donde veremos en este canal que estamos preparando, vamos a ver las actuaciones de las orquestas que actúan en las fiestas. Unas más grandes, otras más pequeñas. ¿Sabes? En Puerto Real hace muchas fiestas de verbenas. Porque aquí en Galicia hay mucho de eso. Jesús, ¿me escuchas? Vídeo entre comillas antiguo suena genial ese año, ¿eh? Porque de hecho está con la vestimenta anterior, la hacen las verbenas pero en cada barrio, pero no van orquestas. Aquí en Galicia hay muchas orquestas, pero bueno, ya os contaré más o menos cuando estrene. Aún estoy preparando el canal aún. Ahí estaba ese vídeo de tres caídas. Vamos para el siguiente. Y llegó el miércoles santo, Cruz de la Misericordia. Hoy, como ya sabéis, hoy directillo de la banda de Nazareno de Huelva. Y el domingo, un tier list de las marchas del repertorio de 2019. Vosotros votaréis o pondréis en qué lugar merece, del 1 al 10, las marchas que os pondremos. Hay una verbena que lo hacen, pero solo un día va la banda. Ah, vale. Yo me refiero a orquestas con escenario y luces y todo eso. No sé si me entiendes. ¡Hombre, mi director, Vicente Moreno! Está ahí Vicente Moreno, mi director. Vale. Perfecto. ¿Has escuchado alguna vez Puerto Real Panorama? Es muy famoso, es aquí de Galicia. Tiene tres trailers. Y el escenario 4. ¡Ay, cómo me suena, cómo mola! Pues no.
De hecho, ya es una orquesta gallega que recorre mucha parte de España. Y quiero recordar que el último año, en 2019 o así, en Valladolid, en una actuación, cayó una integrante de la orquesta desde lo alto. Quiero recordar, ¿eh? Hacieron la marcha y llegó el Miércoles Santo. De Nazareno de Huelva. Supongo que estas marchas son ya las que serían para estrenar 2020. Está Vicente Moreno dirigiendo. El rey de la barriada de la Merced. Ya somos 336 seguidores en el canal de Twitch. Uno más. ¡Jesús! No, Jesús, una cosa. Tineo en Asturias, ¿para qué lado cae? Ya estamos, o sea, seguimos con la bromita. Ahí estaba ese vídeo. Vamos a continuar con el siguiente de la lista. Y llegó nuestra madrugada. Ups. Recordamos, son vídeos del canal de Twitch, bueno, canal de YouTube de Nazareno de Huelva. No sé si me ha escuchado Jesús. No me debió de escuchar. Va, voy a poner otro vídeo. Es del canal, pero bueno, vamos a poner otro vídeo. Y llegó el Martes Santo. Padre Nuestro. Marcha Padre Nuestro. No me oíste. Nada, te preguntaba por qué. Tineo, ¿para qué lado queda? En Asturias. ¿Por qué zona?
marcha, Padre Nuestro. Ah, se te corta. Te lo mando por WhatsApp, ¿vale? ¿Vas a hacer un especial con los cristales? Sí, claro. Ya te escribo por WhatsApp, te lo escribí por WhatsApp. Buenas noches. Hola, Antonio. Ya me han dicho que me has preguntado si va a hacer directo, ¿no? Me lo ha dicho José. Me puso José. Antonio me dice si vas a hacer directo. Y yo, sí. Y José aún no apareció. Yo. Dice. Ahora vamos a repasar vídeos de Nazareno de Huelva. Banda, ¿no? Sí. Buena banda. Y el domingo, opinión, o sea, un tier list de las marchas del repertorio del 2019. Para que los que estén aquí en el chat den su opinión de ponerla del 1 al 10, claro, las marchas. Para que cada uno, para que den vuestra opinión y la mayoría del puesto que pongáis, pues la es para donde va esa marcha. Vamos a pasar los vídeos que tienen en el canal de YouTube. Ya te lo voy a escribir por WhatsApp, Jesús. Es en el cerro, ¿no? Sí. Le tocan al cerro. A Nazareno. Yo no sé si podría entrar en fin. No te preocupes, Puerto Real, no hay problema. Tienes exámenes, ¿no? Porque la gente ahora anda con exámenes. Yo terminé hoy. ¿Terminaste hoy? Sí, el de la escuela de idiomas. Güey. Ah, tienes la feria. Es verdad que he visto las atracciones en Puerto Real. Cierto. Es verdad. Que vi las atracciones. Hablamos con la marcha. A Nuestro Señor de las Penas. Es verdad que ya he visto por un canal de Instagram que están atracciones puestas en Puerto Real, es verdad. Está Vicente Moreno al Batalejo. Director musical. Y mío también, de mi banda. Aquí no van a poner atracciones. No. La han puesto en Córdoba, en Sevilla la han puesto también. En Cuenca, me parece. O sea, en Zamora lo han puesto también. ¿Cuál Vicente Moreno? El director. ¿Este? Sí. Que es solista de las cornetas de las cigarreras, claro. ¿Ya está ahí? Pues también dirige a Nazareno de Huelva.
Y de hecho también lo dirige nosotros, y a la Piedad de Oviedo, y a, Sagrado Corazón de Marchena, a Coronación de Espinas de Córdoba. Tiene unas cuantas, A la banda Maestro Tejera. Tiene varias marchas que dirige, No, vea que caché bien. Y la mía, creo recordar que lleva desde 2004, Viniendo todos los años. 2004-2005, algo así, ¿Era? No, o sea, Vicente lleva viniendo aquí a Galicia, a la banda naval, desde 2004-2005. Así que... Se vuelve loco el tío. Sí, no, ya. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, pues viene una vez o dos al año. Pero sin embargo, por las bandas de abajo, pues a veces va una vez a la semana o cada dos semanas. ¿Te pagáis, no? Te pagáis algo, ¿no? Claro. Que gente tu fiesta. No hay ninguno de los que gente va. ¿Qué gente tuya? No. Y uno es que es muy tarde, las he hecho muy tarde. Es que fue cuando llegué a casa. Lo que pasa que en principio era para las 12. Estaba. Y estaba Burela. Estaba con mi novia. La parienta, ¿no? Claro. Jefe. Y mañana ya nada, porque creo que me he quedado dormida ya. Recuerdo, marcha Nuestro Señor de las Penas. Que sabes mucho tú. Hay que salir, digo yo, un poco. Mañana no estoy, ¿No estás? No, tampoco mañana, tampoco voy a abrir, mañana. Mañana al mediodía tengo barbacoa. ¿Barbacoa? Oh. Cumpleaños. Es verdad que dijiste lo de cumpleaños, es cierto. La tarde, tengo la Champions. Una cena y me voy de copa. Te vas a poner morado, madre mía. Yo mañana nada. El domingo puede para tarde. Es verdad, Antonio, por Málaga hay mucha orquesta en las fiestas. ¿O no se lleva eso? En las fiestas de pueblo. ¿No lleva orquestas a tocar? Ya. Yeah. Alcohol sí. No, alcohol sí, me refiero a orquestas. Con escenario y luces. ¿Orquestas de qué? Orquestas. Formación musical. Formación musical, que tocan lo que sea de todo: merengues, pasodobles. Vals, o sea, tipo una orquesta de fiestas. ¿Por Málaga se lleva? No. Debe ser cosa de Galicia, prácticamente. Sé que en Galicia hay alguna, en Asturias, hay en Cantabria. Creo que en Castilla y León hay alguna también. En Canarias, sobre todo, también. No. Va. ¿En serio, Carmona? ¿Una capilla musical? ¿En serio, Carmona? Tarde, coña. ¿Ya quieres pedir una capilla musical tan temprano? ¿En serio? Se ha pedido una capilla musical. Es curioso, el vídeo se corta y el chat no. Joder. A ver, ahora me va excelente, pero hace un rato me iba inestable el directo.
Ahora va a ser marcha en tus manos la victoria. No, 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 que va. Has canjeado una marcha de capilla musical. Es lo que pone ahí. Te la tengo que poner. Haz lo que quieras. De mí no te libra. Capilla musical, ole, dice. Otro día pido otra. No, no, tiene que ser capilla musical, ¿eh? Has canjeado capilla musical y tiene que ser capilla musical. A Julián también le llevo. A Julián le debo dos y a Antonio le debo otro vídeo de capilla musical también. ¿A qué sí, Antonio? Yo quiero la pasión. ¿Eh? ¿Qué pasión? Ah, esta es la pasión. Qué bien suena. ¿Y cuándo? Del otro día, de cuando la pidiste. El vídeo de capilla musical, no una marcha, un vídeo de capilla musical. Sí, sí, hasta que se me acabe el money. Madre mía. Oye, que bueno, un día vamos a dedicarle también un directo a la Veracruz de Campillos. Y otro día hacer un tier list del repertorio. Así que cuando quieras, avísame a los compañeros. Pero claro, mucha gente supongo que a algunas le gustará más una marcha que otra. Yo estoy mucho por la de... la señora de convento. Te lo puede decir Alectar. Bueno, una de ellas. Suena guay, ¿eh? Con agua, la verdad. Oye, ¿cuándo vas a invitar a la jefa al directo? Ah, la jefa no se pone. ¿Ah? Alguna vez sí, eso se pondrá mi madre también, pero la jefa no se mete. Ya te digo, ya te lo digo yo. La pariente no se mete, no le gusta. A mí me deja que me guste. A mí me deja que le, que me guste cualquier cosa, pero a ella no le gusta. Es evidente, a unos les gusta más padre en tus manos, encomiendo en mi espíritu, y otros en tu mirada, en tu esperanza. Ya, es que cada uno le puede gustar una más, otra más. Pero bueno, el tier list va a ser de un, del 1 al 10. Cada uno va a poner. Y el que salga más números de ese puesto, pues ahí la pondremos. Lo que pasa es que para cuando se hace un tier list, pues hace falta gente. O si no, hago encuesta, pero bueno. O por puntos. Y la más votada. Yo de la saga de cena, lo veo, Pero bueno, ya miraremos a ver cómo hacemos. El señor de la saga de cena. El domingo quería hacer el de Nazareno de Huelva, el tier list del repertorio 2019, pero. A ver. A lo mejor es mejor que lo haga el lunes. No sé. Porque así el lunes empezando a las 9 y media o así como voy empezando, o 10, pues da más tiempo. Pues claro, he mirado en el repertorio y son casi 60 marchas. Para colocarlas todas, madre mía. Pero bueno, es lo divertido.
Yo solo digo que es muy difícil escoger entre tantas manos. Sí, ya lo sé. A ver, verde esperanza, misterio de Santísimo Cristo. Ah, evidentemente que es muy difícil escoger, ya lo sé. Lo que pasa es que se va poniendo tal marcha, pues va diciendo, pues en 7, 8, 6, 7. O está acaso hacer una encuesta, no sé. No sé realmente cómo hacer. Si sumar puntuación o porque la gente por el chat diga, pues 7, 7, 8, 6. ¿En qué puesto les parece correcto, sabes? No sé exactamente cómo plantearlo, cómo hacerlo aún. Tengo en mente hacer eso, pero realmente no sé cómo poner la elección de las marchas. Si eso, si poner lo que para cada uno sea su puesto merecido para ella, o una encuesta y sumar puntos. Marcha Verde Esperanza de Manuel Ángel González Cruz. No sé cómo lo ves. También se puede. También puedo pedir consejos, ¿eh? Lo que me diga es que puede ser mejor. No sé cómo lo ves tú, Carmona. O cualquiera, claro. No tiene años la marcha. ¿Eh? Años, tiene años. No tiene años. No sé. Perdón, yo, dime. Yo pienso que el mes que viene ya. Sí. Los directos sean de la playa. ¿Los directos son de la playa? No porque no tenga mucha calor, ¿eh? Ya, lo que pasa es que seguramente por verano, pues me ausentaré más. Por lo menos del canal de Mundo Cofrade me ausentaré más. Porque claro, en verano es cuando hay más fiestas y todo eso. Más días de playa y más. ¡Hola, Alejandro! Muy buenas. Por eso seguramente. Oye, yo sé que... Entraré con el de Mundo de la Verbena, se llama el canal. Ya tengo la cuenta en el móvil, bien, Alejandro, bien. De hecho, ya tengo el canal creado de bueno, Mundo de la Verbena. La gente te la llevo yo. De Mundo de la Verbena. Ya tengo el canal preparado, pero. Creo que hasta mediados de junio por ahí no empezaré a hacer directos de orquestas, de fiesta. Bien, Alejandro, bien, ha recuperado la cuenta. Escuchar marchas, poner votación del 1 al 5 para los espectadores y luego aparte de eso tú decides para ti tu top. La agenda te la llevo yo, ¿eh? Pero votación del 1 al 5 por puntos, Carmona. ¿O cómo? Porque, bueno, por ejemplo, puede hacer puntos y que se sumen. Y después la marcha que más puntuación tenga quede de primera. Pero claro, juntar. En vez de, supongo que no podré poner 10 cuadraditos de 10 marchas. Tendrá que poner 15. Y tal, pero no sé exactamente cómo hacer. He visto anteriormente la marcha más baneada del servidor, ¿eh? Javier, no recuerdo lo que viene, ¿eh? ¿Cómo? Me tiene gracia esa alerta. He visto anteriormente la marcha más baneada del canal del servidor, ¿eh? Es que ya se idean cómo ponerlo. Es una pasada. O pecador separado, cada letra, o. La agenda no la llevo yo. La agenda. La fe. Misterio de las tres caídas. Vamos a ponerla. Escuchadlo. El 5 es el máximo que te ha parecido, guapísimo. ¡Ah! Vale. Uf, pero. ¿Se quita la banderilla?
A ver, esta no está. Está, está. ¿Sí? Sí. Es una posibilidad también. Lo de hacer poner de 5 al 1, pero. ¿Qué dice? A lo mejor. Haciendo un punto. Bueno, haciendo. ¿No? Sí, tres caídas de Huelva. A lo mejor estaría sumando puntuación. O eso, de 5 al 1. Pero claro, es que si uno pone. Si uno mucho. Unos cuantos ponen 5, otros ponen 3, otros ponen 4, otros 2 y otros 1, ¿cómo haces? La fe. Marcha de Francisco Ortiz. Esta también andará por el tier list de mañana, del domingo o del lunes, cuando sea. Porque estaba en el repertorio de 2019. Dice Jesús, me perdí. Claro, es que si no, al no tener el wifi bien en el León, Jesús, es normal que te me pierdas. Ahora recordamos directo de Nazareno de Huelva, de la banda. ¿No lo digas? Como dice, Alerta, como se dice mucho por ahí, pío, pío, que yo no he sido. Alerta, ¿dónde está? Pero no sabes, Melón, que se cambió el nombre ya hace más de un mes. No lo veo aquí en el chat. Hello, ¿qué ves? ¿No ves set? Escribe alerta. Quiero verte en el chat. Ya está. Es set. A ver que no. El 82% de votos que Martes Santo es la victoria. Es 4. Y el 18% voto un 5, algo así. No sé. ¿Hay que jugar tenis? ¿Y points? Hallas la media de los points. Y la que tenga porcentaje más positivo gana para los espectadores. Sí. Todo muy lento, ¿eh? Dice, la, la alerta de Van quiere. La alerta de Van quiere. Tú juega que te echa 30 segundos. Los puntos que te ganas para el ban. Ay, Dios mío. Ahí estaba, marcha la fe. Vamos a seguir por el vídeo, por el canal de YouTube. El alma de Triana. Seguimos por el canal de YouTube de Nazareno de Huelva. Cárgate, Melón. Es verdad, ya arreglé mi portátil. Tuve que cambiar la pantalla. No sé si os contara que mi pantalla del portátil estaba casi hasta arriba, casi hasta arriba de todo. Está todo un trocito aquí en rosa. Y el trocito está de aquí arriba bien. Pues nada, ya arreglé la pantalla. Tuve que cambiar la pantalla. La de segunda mano. Y lo llevé para arreglar hoy. Y me la han arreglado hoy. De hecho, ya lo tengo en casa. Así que ya le voy a dejar de mangar el portátil para los directos a mi hermana. Ya me pondré a usar el mío. Tan, 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 tan.
pim, pim. Me falta mi Nico. ¿Dónde andará mi Nico? También te va mal internet. Oh, Rosa, qué mono. Sí, monísimo. Era monísimo de todo. Casi toda la pantalla en rosa, menos un trocito aquí arriba. Era monísimo. Pero nada, ya cambié la pantalla. Y está más vacío. Y desde él, supongo que hará en los directos de la del mundo de la verbena. Los de mundo cofrado aquí y los veo por aquí y con el portátil al revés. Lo hago con el portátil y los leo por el otro. Yo creo que me voy a dormir, ¿eh? ¿Te vas a ir a dormir? Me tengo madrugada. Vale. Porque mañana me tengo que poner guapete. ¿Te vas a poner guapete? Tengo que afeitar, bañar, ducharme. Y tengo que ir a la auxiliadora. Muy bien. Buenas noches, ¿vale? Venga, buenas noches. Voy a hacer todas las travesuras que queráis, ¿eh? ¡Ay, que te vas! ¡Andrés Poseidor X! Te vas sabiendo el X, muy mal, muy mal. Venga, anda. Ahí claro. Estaba ese vídeo, la Triana. La luz de la esperanza con el Jesús Nazareno. Dice Jesús, rosa Peppa Pig. Sí, y amarillo Bob Esponja, no te joroba. Luz de la esperanza. Que duermas bien, dice Carmona. Se ha pirado. ¡Gracias por el host, Nico! ¡Hola, Nico! He escuchado... ¡Ah, mira! Habla... He escuchado algo de X. Sí, te dije... Te iba... Ahora te vas, ahora que va... Que un rato viene la hora X. Cada vez como cuando te interesa a ti, escuchas. Cabrito. Sabes que es broma, pero bueno. Nico, el de la PSP. Escuchamos la marcha a la luz de la esperanza. Hoy navegamos por el canal de YouTube de la banda de cornetas y tambores Nazareno de Huelva. Se te ha expulsado temporalmente a Carmona de entre... ¿What? ¿Qué ha puesto? ¿Qué hiciste, Seth? Aletar, ¿qué hiciste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? No me dio tiempo de ver nada, ¿qué pasó? Quería que le expulsara, no sé. Ah, pues vale. Pues muy bien. ¡No! Yo no he hecho nada, Carmona. Yo no he hecho nada. Ni hice nada, ni dije nada. A mí, ¡pling! Y se ríe. Sí,
chiste malo, supongo. No sé. Nico, yo te quiero. Después no quiere que le diga nada a Javi, en fin. Ya, bueno. Lo gracioso es que te puso el link de la PSP, pero realmente tienes puesto PS Vita. No PSP, pero bueno. Un man, hombre. Caído, Quinario de Jesús de las Penas. Marcha caído. Ostras. Ojo, que tiene redimito, ¿eh? Caído de Jesús Quintero. Menos mal que se fue el dormidón, sí. Chiste malo, no, no es un chiste malo. Lo que pasa es que puso... Lo que puso Antonio era... Nico, el de la PSP. No. El de nombre pone Nico PS Vita. No PSP. No era un chiste. Así está esto más tranquilo. ¡Ya! La escuela empezó muy tarde, Nico. Llegué a las 12 y 3 o algo así a casa. Y aún me tuve que poner a preparar todo. Y entre pitos y flautas empecé y 20. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que estéis los de siempre. Genial, ya lo sabéis. No, 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 no hay chistes ahora, Jesús. Un poquito de por favor, ¿eh? No te andes con chistes ahora. ¿Cómo se ha ido la semana? Bien. La verdad es que no estuvo nada mal. A ver, yo me saqué algún directo. La verdad. Porque ayer tenía que hacer una cosa que tenía pendiente. De hecho, avancé en lo que tenía que hacer. Pero no acabé aún, ¿eh? Como tengo que montar aún. O sea, con el vídeo que estoy montando, tengo que montar 8 vídeos. O sea, el que estoy haciendo y 7 más. Pero bueno, ya dejé prácticamente listo el que monté ayer. Me falta poner nada más voz y poco más. Y... Ok, sería bueno. Y después hacer otro 7. Y claro, el otro día como me da pereza abrir o tal. No, pero la semana bastante bien, Carmona. Carmona, ¿te apetece entrar en el grupo de WhatsApp donde estamos todos? Porque bueno, pues tiene un grupo de WhatsApp. Si quieres entrar donde estamos todos. Crucifixión con misterio de sentencia de Cádiz. Marcha crucifixión de Jesús Quintero. Pasitos. Si quieres que me mande a Alexa tu número, si lo tiene. Alexa, ¿tienes el número de Carmona? Si quieres, mándamelo por WhatsApp y lo añado al grupo.
En Instagram me tienes, ¿no? En arroba cofrademundo. No te, ah, vale. Carbon, mándame por privado en Discord tu número. O por susurro en Twitch. Estamos todos los trastes buenos y malos. A mí me gusta seleccionar a quién meto en mi grupo, ¿sabes? Chicos, ¿tenéis alguno Amazon Prime? Ah, ¿cómo muere esa parte? Vale, gracias. Gracias, Valter. Ya te he añadido yo algún rato, ¿vale? Ahí estaba ese vídeo. Tres caídas. Rey de la judería. Ojo, ¿eh? Marcha de David Macías. Por eso cuando está él contigo en llamada no me gusta entrar al directo, porque siempre se pone igual el muy cabrito, por no decir otra. ¡Hola Miguel! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? La semana que viene David Macías entrevista. ¡Ah, sí! ¡Qué guay! ¿Pero por dónde, Miguel? ¿Dónde tiene canal?
¿En YouTube o en Facebook? ¿O en Instagram? ¿Por dónde? Sí, él tiene un canal de YouTube donde explica a componer, vale, vale. Guay. Pues hoy estamos aquí viendo a Nazareno de Huelva. Estoy dentro de su canal de YouTube y estamos poniendo vídeos de la banda. Quiere que hagamos cosas de armonía. Ah, pues genial. Sí, 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 sí. Pues si lo hacen directo ya lo veremos. O si no, un día cuando lo hagas y sigue estando en el canal. Lo ponemos. Ahí para Jesús, uno de mis diablillos. Jesús. Ahí estaba la marcha rey de judería. Rey de la judería. Vamos para el siguiente. Tan, 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 tan. Señor de Huelva. Siguiente marcha. Otra marcha de capilla musical, Antonio. ¿En serio? ¿Cómo te aburres, hijo mío? Ya me debes dos. El mío que se me hace entrevista, vale. ¿Sobre qué hora, Miguel? Macho señor de Huelva, de Jesús Quintero. Ah, pero creo que no será en directo. Vale, vale, vale. Vale, no hay problema. Tenías que tirarlo un poquito a ver si se anima a venirse para Twitch. A las 5, vale, vale. ¡Otra marcha de capilla musical! ¡Te aburres, eh! ¡Ah, Carbona, en serio! ¡Otra calle capilla musical! ¡Dos! Ya, la capilla musical para Carbona y una para Antonio. ¿Qué es? ¿Guerra? ¿A ver qué encajea más o qué? ¡Ya me dio los dos a mí! Sí, y otro... Y Antonio, un vídeo de una capilla musical y otro vídeo de una marcha. Ya tiene un vídeo donde entrevista a un director de Huelva. ¡Anda! A Isra de Santa Cruz. Vale, vale. Dice, yo dos. Sí, pero un vídeo. Tienes un vídeo de una capilla musical y después un vídeo de una marcha de capilla musical. Tienes uno de cada, Antonio. Te aburres, ¿no? Para pedir capilla musical, os aburrís. Lo único que os aburrís. ¿O os gusta de verdad o es para tocarme la moral? También. Todo puede ser. Bien, tirando que no es poco. Ay, mira, una cosa. Allí por Valencia, quiero recordar que hay mucha orquesta de fiesta de pueblo, ¿verdad? Puede ser que haya mucha orquesta de fiesta de pueblo. Mejor, para alegrarme, dice. Pa, pa, pa. Yo tengo tres piezas de capilla, así. ¿Ah,
Entonces 5 vídeos. ¿Cómo que? Sí. Bueno, claro. Sí, sí, muchas, de todo tipo, vale, vale. Es que me voy a abrir para verano. Voy a estar un poquito más tranquilo de este. Me voy a abrir uno de orquestas de fiestas. Aquí en Galicia hay muchísimas. Pero bueno, para el verano y para no echar tanto de menos las orquestas, pues haré directos en otra cuenta sobre las fiestas, sobre las orquestas de fiestas y de verbenas. Mira, le debo 2 marchas de capilla a Julián de Ferrol. A Antonio ahora un vídeo de marcha de capilla y un vídeo de capilla musical. Ya son 4. A ti otros 2 marchas de capilla. Ya son 6. Ya debo 6 vídeos. 4 más 1 en la NBA. Sí. En la NBA y en el baloncesto en general. 4 más 1, 5. En la orilla de... En la orilla de Dios. Ay. Sí, lo sé, un primo mío toca en el trombón una orquesta. Ah, vale, vale. ¿Dónde? ¿Aquí en Galicia, Miguel? ¿O en dónde? Marcha a la orilla de Dios, de Jesús Quintero. Ah, de Galicia, guay, guay. ¿Y esa fue casualidad de qué orquesta? 4 más 1 imposible, 3 más falta, fallar, pillar, rebote y meter otro. Triple y hacer 6, sí. Sí, claro, claro, toda España. Sobre todo, Panorama. Hay 2 Operación Triunfo. En Panorama creo que había uno de Operación Triunfo, Panorama. No me acuerdo, ahora mismo. Que claro, para, por ejemplo, Panorama, el Combo Dominicano, pues va más por diferentes lugares de España. Y va a empezar también en el País de Noia. Pero claro, la cosa está la cosa sigue un poquito cruda aquí en Galicia para las verbenas. Es una misma jugada, es posible el 3 más 1. Muy característico de Mendes Zuncurri. Bueno, vamos a pasar de hablar de bandas a hablar de baloncesto. ¿Qué te lo digo yo? Pasando por capillas musicales. Javi, tú cantas, sí, bajo la lluvia. ¿Qué voy a cantar? Jesús, yo no canto. Bueno, si estoy contento y tal, pues bueno, aún se canta un poquito, si me gusta. Pero ahora sí, si vas con un poquito de... si vas un poquito para allá, ya cantas todo, básicamente. Dice, lo sé, pero lo que te digo que también eso puede hacerse. ¡Bajo la lluvia! Es verdad. Vosotros no me veis, pero... yo cuando tengo puesto las marchas de ratilla en el coche, voy bailando yo solo, ¿eh? O sea, como no sea colar un triple que saque el equipo de banda de fondo y robarle el balón, meto otro triple. Ahí estaba esa marcha en la orilla de Dios. Y continuamos. Al misterio de la humildad, Arco Reina Victoria.
Mira, con Santo 2017. Nico se ríe. Bueno, reís los dos, Carlitos. La esencia de David Macías y Jesús Quintero. ¡Qué diablillo el Javi! ¡Oh, caray! ¡Aún encima! Pero se lo hacen a él. Pues sí, Jesús. ¡Nico, Nico, eh! ¡105 puntos el tío! ¡Joder! Se sigue riendo. Será cabrito. Barrio Reina Victoria. Que no, yo digo de bromas, que los 105 puntos no los hace Claver, sino el rival. La humildad. Marcha de Jesús Quintero. Banda Nacional de Huelva. Que pueblo nos... Barrio Reina Victoria. Pues no sé dónde es. Espera un segundo. Yo creo que será Huelva, ¿eh?
Huelva. Es Huelva, Carmona. Barrio Reina Victoria. De Huelva. Ojo que hay un certamen de bandas. Aún queda mucho, pero primer certamen Sones de Esperanza, 30 y 31 de julio de 2021, en Plaza de Toros San Fernando. Viernes 30 de julio a las 7:30. Humildad y paciencia del pueblo de Santa María. Jesús Despojado de San Fernando. Caridad de Jerez de la Frontera. Lágrimas de Dolores de San Fernando. Tres Calles de Triana de Sevilla. Y Virgen de los Reyes de Sevilla. Y el sábado 31 de julio a las 7:30 de la tarde, a partir de las 7:30, Sagrada Asunción de Sanlúcar de Barrameda. Banda Municipal Villalba del Alcor. Veracruz de Utrera. Nuestra Señora del Rosario Arriate. Presentación del Pueblo Dos Hermanas. Nuestra Señora del Rosario de Cádiz. Venta de entradas en www.eternidaddeeventos.com. Precio único de 13 euros. Ahí está esa información de ese certamen de bandas que acaba de salir. Bueno, lo han publicado hace 2 días. Ahí estaba ese vídeo. La encontré, dice Miguel. ¿Y cuál era entonces? Ah, Mare Magnum. La verdad es que no la escuché nunca, Miguel. Carrera oficial, misterio del lunes alto de las tres caídas. Miguel, parece que va a haber un certamen de bandas en San Fernando. 30 y 31 de julio. Acaba de aparecer un cartel. No sé si lo has visto. Si quieres te lo acabo de decir, pero si quieres te lo digo a ti. No sé si me has escuchado algo lo que he dicho. Es la quinta más grande de España. ¿A qué puesto está? No lo he visto. Mira, te digo ahora. Primer certamen Sones de Esperanza. 30 y 31 de julio de 2021. Plaza de Toros San Fernando. Viernes 30 de julio a partir de las 7:30 de la tarde. Humildad y paciencia del pueblo de Santa María. Jesús Despojado San Fernando. Caridad de Jerez de la Frontera. Lágrimas de Dolores de San Fernando. Tres Calles de Triana de Sevilla y Virgen de los Reyes de Sevilla. Y el sábado, Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda. Nuestra Señora del Rosario de Arriate. Banda Municipal de Villalba de Alcor. Veracruz de Utrera. Presentación al Pueblo Dos Hermanas y Rosario de Cádiz. Venta de entradas www.eternidaddeeventos.com. Precio único de 13 euros. Si quieres te lo mando por WhatsApp el cartel, así lo comentas tú en tus directos, para quien quiera. Yo me guardé el cartel en el móvil. Plaza de Toros.
Te la mando ahora, Miguel. Bueno, pues la hermandad del Nazareno, la banda del Nazareno, como si supiera que hablábamos de la pasión, Pablo Gabañán. Baila e interpreta ahora. Casualidad, ¿no? Que hayan interpretado la marcha en cuestión, con la que estoy aquí, ¿no? Y la verdad que la han hecho fenomenal, la voz. Es que no hay diferencia prácticamente. Ahí tienes el cartel por WhatsApp ya. Ya hay un nivel, ya, las bandas de cornetas han alcanzado un nivel ya, que una máxima profesionalidad es tremenda. Pues de Cádiz, ¡fiu! Ya. A un nivel, vamos, soberbio. Casi nada, Rosario de Cádiz, presentación. Y otro día, Tres Calles de Triana y Virgen de los Reyes. Por la Gran Vía, en la carrera oficial. Casi nada, Lo contamos al mundo entero a través de HuelvaTV.com. Vale, perfecto, Miguel. Ahí tenemos ese misterio maravilloso de la. Yo lo pondré en la cuenta de Instagram también. Levanta muchísima para que se vea y darle difusión. Porque es bueno que se vean que se empiezan a hacer cosas. Sobre todo para ayudar un poquito a las bandas. Sí, hermano, de las Tres Adrianas. Entre otras. Y se dice ahí en Sevilla, ¿no? Que las Tres Adrianas. ¿Viste que en Jerez? Hubo procesión en Jerez. Mi devoción es de los dos, evidentemente. Pero me tira más el morado. Porque además el misterio de las Tres Caídas. Forma te enternece mucho más, ¿no? Porque ya es cuando estás ya que no puedes más, ¿no? Y tiene un tío que te va a ayudar. Pedazo de bandas, ya. Casi nada. Que tiene encima el romano que está dando fuerte, como te has caído y encima te está azotándolo, ¿no? Más, ¿no? Entonces eso te pues enternece que mucho más y la devoción que. Parece así, hacen bien, que se empiecen a hacer cosas. Con dos S, por lo menos para intentar ayudar un poquito a las bandas. Se puede descargar ya y además tiene un fin solidario. Sí, Pablo. Evidentemente no puedes de otra forma, ¿no? Entiéndonos en el mundo que nos estaba metiendo. Miguel, ¿no te han contado cómo lo lleva Virgen de los Reyes? Javi, ¿su qué va? ¿A las esquinas del paso qué es? De Sevilla, que yo he tenido la suerte de colaborar para ellos y para otras fundaciones que colaboran también. Y me he dado cuenta desde dentro la cantidad de personas que hoy en día necesitan. No ¡maniguetas, Jesús! No nos damos cuenta. Personas como la parte de abajo, maniguetas. Han vivido que son las esquinas. En nuestro entorno social y que están pasando mucha fatiga con esto de la crisis. Y ¡no me vaciles, Jesucito! Lo que necesitan es ayuda nuestra. Y cualquier ayuda es poca, ¿no? Es lo mínimo que yo podía dar, ¿no? De esta descarga que yo te digo, ya aprovecho para decirlo aquí, cualquier portal digital de Spotify, iTunes, llevan tiempo saliendo, ya, claro, 0,99, no es ni un euro siquiera, y de ahí yo no empecé aún, la verdad, dedicado yo no empecé ni a ensayar. Bueno, pues ahí tienen a Fabián Tello, que es el capataz de este impresionante, así que tocarán de todo, claro, que es el de las Tres Caídas, y ese llamador que suena de una manera tan especial aún todavía nos coge lejos, pero cuando lo tengamos cerca es atronador. Arriba, candelabros, arbotantes. Jesús, Jesús. Nos dice qué maravilla cómo viene el Manuel de las Tres Caídas. No me vaciles, De mi amor, está guapísima y es verdad, está especialmente guapa. ¿Que nos conocemos? La vamos a ver después. Tú y yo nos conocemos. Dice, disfrutando de este lunes santo gracias a Huelva Televisión y así muchos, muchos mensajes que van llegando, imposible leerlos todos sin interrumpir la chicotada de lo que ahora viene, que es el Señor de las Penas, llegando a la Plaza de la Constitución. Se ríe. Se da cabrito, don Jesúsín. Seguimos escuchando a Lazarero de Huelva, directo dedicado en el día de hoy. Miguel, ¿conoces algo a la banda Nazareno de Huelva? Creo que es director Vicente de la banda, me parece. Pa, pa, pa.
Picota. Bueno, una de tantas a la que dirige, que dirige Vicente. Sí, sí, vale, vale. De hecho, tocaron una versión mía de la marcha real. O himno. Vale, vale, vale. Pues había un vídeo anterior de marcha real con otra marcha. Si eso lo pongo después. Qué maravilla. Cómo estamos disfrutando y cómo estamos haciendo disfrutar a Luis Garcés rozando la gloria, nos dice. Mi cuenta de Instagram, @cofrademundo, Carmona. Cofrade del Mundo todo junto, bueno, en vez de Mundo Cofrade, al revés, Cofrade del Mundo. Realmente sois los que, como al público un artista, Pablo, es lo que realmente le compensa todo el esfuerzo, ¿verdad? Hombre, dice que evidentemente el arte hay que regalarlo. Yo creo que es la mejor forma de que al final te llegue algún tipo, algún otro tipo de reconforte, ¿no? Tienes que regalarlo y que la gente te lo... Una palmadita a la espalda y un reconocimiento, eso es el mayor alimento que puede tener un artista. Bueno, pues nos están acercando al señor de las penas, Pepelu. Qué emoción, Dios mío. Hasta la revirá. Y te voy a preguntar otra vez lo mismo. Tú sabes lo que esto significa, ¿no? Prepárate, José Ángel, prepárate. Fabián Tello, vamos a pararla aquí en la pileta. Al que escuchamos que lo va a parar la pileta. No va a hacer una salida de carrera oficial. ¡Pararse! Que Pablo Gañán no va a querer volver a Sevilla. Se va a querer quedar con nosotros. Pues la verdad que... Al menos hoy, un ratito. Lo que estoy viendo aquí, no tengo... Vamos, yo ni me acuerdo de dónde vengo ahora mismo. Ahora mismo no sé si vengo de Sevilla o dónde vengo, porque lo que estoy viendo aquí es un nivel de calidad altísimo. El canasto es impresionante. El canasto me ha impresionado tanto en evidentemente, en tamaño como está bien tallado. O sea, es espectacular. Los angelitos, como te comentaba antes con el micrófono, los angelitos del front del canasto frontal son espectaculares, ¿no? Vuelva a estar en la calle porque quiere disfrutar de su domingo, de su lunes santo. Ahora mismo hablando los hombres del equipo. Miguel, yo en mi móvil tengo el politono caminada por dientes. Que ha sido todo y lo sigue siendo todo en esta hermandad de las tres caídas, sirviendo a la cofradía, Pepelu, ahora como por unos meses presidente de la junta gestora hasta que se hagan elecciones en esta cofradía. Llama a Fabián. Te sigue mi hermandad, loco. Así es. Le saquemos el paso de la carrera oficial como Dios manda. Y la banda también. La banda creo que también me sigue. No sé. ¿Cómo suena ese llamador? Oh, me llamo loco. Muy mal, ¿eh? Preparan para latir y hacer latir lo mejor de Huelva, enseñarlo al mundo. Siguiente marcha. Parara. Santo Cristo Campillos. Vale, vale, vale. Lo que sí, no sé si alguna vez lo hice spam a alguna publicación en historias. Porque yo, si veo una publicación que tal, pues cojo y los pongo en historias. Hoy puse una pequeña encuesta en Instagram con varias opciones de cuando en las alfombras de Corpus o en alguna procesión de gloria veis a la gente atravesar por el medio de las alfombras. ¿No os da rabia? ¿No os da rabia ver a gente atravesar las alfombras de florales?
Que de hecho, puse una pequeña... A ver, mira, os digo la encuesta que hice. La encuesta es: ¿qué hacéis si veis esta... bueno, se ve una foto de la gente cruzando una flor floral? Y pongo: ¿qué hacéis si veis a esta gente cruzando la alfombra? 1. No harías nada. B. Les aplaudes irónicamente. C. Les llamarías la atención. O D. O te enfadarías con ellos y les recriminarías que cruzaran. Ahora, Nachito, ¿queréis ver lo que ha contestado la gente? 4 personas no harían nada. 9 personas les aplaudes irónicamente. 25 personas les llamaría la atención. Y otras 9 te enfadarían con ellos y recriminarían que pasaran por la alfombra. Ya. ¿Qué tal, Nachito? Muy buenas noches. Bueno, ya madrugadas, que hoy empecé un poquito tarde. O especial de la falla de Huelva. Ahí está, a ver ese vídeo. Vamos, sartenazo, sí. Sartenazo. A ver, aquí está Marcha Real y El Legado, Miguel. Marcha Real y El Legado. Por razones de Huelva. Marcha Real. Ah, es muy vieja, 2011. ¿Cuándo te han hecho ese cambio, Miguel? Por cierto, 2011 aún. En este vídeo, 2011. Claro, me dijiste que hiciera un tipo de diferencia. A ver, espera, que lo pusieras aquí arriba. ¿Ves? De hecho, tocaron una versión mía de la Marcha Real. ¿Qué versión? ¿O cuál? Esta no es la versión mía. Ah, vale. Pues este es 2011, el de este vídeo, ¿eh? Por eso digo que cuando... ¿En qué años tenían tu versión?
Sí, ah, en el 2000, vale. Vale. ¿Qué vas a hacer, viejo? Fuera, coño, me llevas 10 años, Miguel. Yo tengo 30, ¿eh? Y hago 31 el martes. Y a dos. O es el miércoles, espérate. Creo que es miércoles, no, el 3. El 2. Miércoles, no el martes, el miércoles. Yo, aparento menos. Miguel, no, Miguel aparenta menos. No, yo. ¿Y tú serás como yo? Bueno, de los 14 mandas, claro. Yo en la primera banda estuve, el primer que estuve era de tambores, de una cofradía. Yo estuve en 2018, 2019 y 2020. Estuve una banda de tambores. Y ya en junio de 2020, no, de 2010, perdón. O sea, hago en verano 11 años en la banda. Pues llevo la banda naval. Ahí estaba esa banda, sí. Esa marcha real y el legado. Nos vamos para el siguiente vídeo. Chan, 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 chan. A ver qué encontramos por ahí. De amor y penas. Dice, ya empezamos. Joder, ¿no se puede tan equivocar o qué? Ay, madre mía. De amor y penas de Jesús Quintero. Nico. ¿Cómo os gusta chincharme? En serio. Después ya te sigo a ti, Carmona. Esa que... No doy hecho, bro, de vosotros, ¿eh?
Sobre todo de vosotros dos, Nico y Jesús. Son los dos, el dúo son a punta, los dos. No, para nada, no. Oh. ¿Cómo diría Nina? No, Nina. Claro, me falta José. Me falta Boqueroncillo ahí. Lo que no sé si es, creo que tenía directo alguien más. Pues no. La verdad, no sé. Venida 22, sí. Es lo que decía con el mundo de los sacapuntas. 22. ¡Hola, Rafa! ¡Muy buenas! Hoy noche con Lazarero de Huelva, la banda. Rafa, ¿te has enterado del certamen de bandas de julio? ¿Qué va a haber en San Fernando? Vale, Carmona. Ahí estaba ese vídeo. Suena bien. No, suena muy bien. El Lazarete de Cueva suena muy bien, la verdad. Chan, 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 chan. Y fue dotado mi cerebro de humildad. Rafa, ¿te has enterado de lo del certamen? Para el 30 y 31 de julio de 2021. En la plaza de Toro San Fernando. No, pero miraré lo de... No, mira, te lo digo ahora, Rafa, que tengo aquí el cartel. Te lo cuento. Ya lo he dicho dos veces, pero bueno, lo repito. Primer certamen Sonido de Esperanza. 30 y 31 de julio de 2021, Plaza de Toros San Fernando. Viernes 30 de julio a partir de 7 y media. Humildad y paciencia del pueblo de Santa María. Jesús Despojado de San Fernando. Caridad, Caridad de la Frontera. Lágrimas de Dolores de San Fernando. Tres calles de Triana en Sevilla y Virgen de los Reyes de Sevilla. Y el sábado 31 de julio, a partir de las 7 y media de la tarde, Sagrada Resurrección San Lucas de Barrameda, Banda Municipal de Villalba del Alcor, Veracruz de Utrera, los Sacerdotes del Rosario de Arriate, Presentación al Pueblo de las Hermanas y Rosario de Cádiz. Venta de entradas www.eternidaddeeventos.com. Precio 13 euros. Viernes y sábado 30 y 31 de julio 2021. Ese es el cartel, Rafa. El tipo de venir abrigados. Te mandaré un chivir abrigados. ¿Qué te parece, Rafa? Buen cartel, sí. A mí me cuadra muy lejos, Rafa. Me es imposible. Ya me gustaría a mí poder conoceros. Pero es que estoy... ¡Lejos no! Lo siguiente. Nada, un objetivo que tenía yo de... Para 500 seguidores, pero... Como ya dije desde el primer día, me fui por las ramas. Estaba en 337.
Escribe y te agendo. ¿Te agendo? Vale, agendo, Jesús. Sí, la verdad que el cartel muy bueno, ¿eh? Triana, tres caídas, esta F. Tres caídas, Virgen de los Reyes, Rosario de Arriate, Presentación al Pueblo y Rosario de Cádiz. Y las demás, por supuesto. Agendo. Le puedo salir al que se equivoca, ¿eh? Perdiciones. Fareros. ¿Sigo? No, faroles, no fareros. Faroles. Aquí hay para todos. Ocho espectadores, gracias por estar ahí. Ya con tres caídas en Rosario, pues los demás no es que sobren, pero van un escalón por encima. Hombre, ya, a ver. Y Presentación también está ahí. Y Virgen de los Reyes. ¿Cómo no? Pero lo bueno es que están haciendo cosas. Para que por lo menos las bandas puedan hacer algo. Yo lo veo muy bien, la verdad. Me da que hagan cosas, la verdad. Ahí estaba ese vídeo. Un vídeo más. Seguimos. Marcha y que Dios te bendiga. Algunas, si eso, cuando hagamos el tier list del repertorio de la banda, algunas las volveremos a escuchar otra vez. Autor Jesús Quintero, Virgen de los Reyes, magnífico, presentado al pueblo, por supuesto, claro, claro. Y lo demás, también, o sea, todo lo bueno, todo lo que te haga, bueno, para el cartel, claramente. Entiendo que son muy buenas, lo que pasa que... A ver... Los demás tampoco son malos. Viene Alejandro por WhatsApp. Por el señor de Huelva. Ya lo puse hace un rato, Alejandro. Pero bueno. Nos podemos despedir con él. Más tarde. Ahora he empezado un poquito tarde, pues no me puedo alargar demasiado. Son las 2 y 10. Aún estaba con un uniforme viejo ahí, ¿eh? Oh, 2011, claro.
Javier, ¿viste que el Madrid fichó a Alaba? Sí, lo vi, Nico. Ya lo he visto. Pero ya me salió la broma. Alaba, Alavín, Alavín bomba. Ya me salió la broma. Cuando lo he visto. En vez de Alavín, Alaba, Alavín bomba. Sobre los opa. Ay. Sobre los pies te lleva a Sevilla. Para a la marea. Eso es muy bueno, Nico, también, ¿eh? A la marea, mi señor. Mira lo que se puede hacer con el nombre de Alaba, ¿eh? Anda. Le hace mucha falta gente nueva, Nico. A Madrid. Pam, 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 pam. Es que no es verdad. Asensio. Papá. Sí, algunos memes. Ya hay memes. Joder. Empezamos bien. ¿Quién verá a Soria? Ausencia. Ascencio. Pam, pam. No me acuerdo quién me lo dijo. ¿Sabes que Soria es costalero de la Esperanza de Señor de Sentencia? No sé quién me lo ha dicho. Sería José, que me lo dijo, no me acuerdo. Que Cristóbal Soria era costalero del Señor de la Sentencia, de la Hermandad de Macarena. Sí, ya lo sé. Si tienen una bufanda que pone Macarena y Sevillano. Vale, vale. Vale, vale. La Macarena saldrá cuando termine la pandemia. ¿Queréis un buen meme? Vale, Carabona, venga. A ver qué va a soltar. A ver qué va a soltar el otro. Cristóbal Soria es un payaso y soy de Sevilla. Ya sé que es medio payaso. En tema deportivo, en tema cofrade ya no sé, Rafa. A mí la verdad es que no me cae nada bien, ¿eh? Y me encanta cuando se enfada. ¿Cómo se llama el suplente de Benzema? Pero sí, pero le paga por hacerlo y muy bien, por cierto, ya. Vence menos. ¡Qué buena! Vence menos que Soria en el chiringuito. Madre mía. Eterno. Yo tengo que decir que a ver, en plan broma, en vez de Benzema decimos Vencenar.
¿Dónde están los tíos? ¡Marcha eterno! ¡Militar! ¡El militao, es verdad! ¡Buf! Y las canciones a Hazard y a Vinicius. Cuando le cantaba Hazard, me gustan los Whoppers y también Benzema. Por eso, Nico, es lo que le hace falta a gente. Benzema es bueno, pero él solo no va a hacer mucho. De hecho, desde la canción del Whopper y eso, hice un vídeo en TikTok. ¡Hazard o Hazán! ¡Hazard, Hazard! ¡Eden Hazard! En el chat está Vinicius Junior. Carmona, aquí tienes suerte. No es para... para menos 18. O sea, vale para todo el público. No tiene más 18. Ya, y Hazard vaya cachondío de fichaje. Ya. No sé para qué, para nada. La verdad no sé si es Nico. En el... está mucho. En el edario está mucho, dice. No, yo creo que no. Más bien estar sentado. De inicio. Has hecho menos que Marja Mayoral. Ya. No, la verdad, para algo así, este año Madrid y Barça nada. Atlético auténtico merecedor de la liga. Las cosas como son. Y aguantó ahí, que porque perdió muchos puntos. Ha hecho menos que lo que van a hacer Luis Enrique y la selección. Es verdad. ¿Qué pensáis que va a hacer España en la Eurocopa? Yo me veo después de grupos en casa, Yo después de la fase de grupos me veo en casa. Mayoral, hace... nombre, eterno, Rafa, marcha eterno. Es buenísima, me gusta la marcha. No paso, claro, fase de grupos. Pero hay octavos en la Eurocopa, Carmona. No es fase de grupos. Y ya cuartos, ¿o cómo es? Marcha eterno, Rafa. La verdad que la marcha genial. Marcha crucifixión. Sí, la verdad que la marcha, bueno, No la había escuchado. No sé si mañana está en la tier list. En cuartos a carrer, Chiquet. Lo que sí, ya me dirás vosotros que, ¿cómo puedes meter a Busquets de capitán? Vosotros no lo entendéis, yo no, Crucifixión de Jesús Quintero. Nazareno de Huelva.
Mire, ya se habla de fútbol, ya se habla de baloncesto, ya se habla de bandas. Hoy se habla de todo aquí, ¿eh? Busquets, ¿quién es yo? Solo veo un tronco. Es que de verdad no lo entiendo. Porque hasta gente de allí dice, hasta gente del Barça. O sea, no es ni capitán del Barça, lo ponen en la selección. No tiene sentido. La Eurocopa yo digo que se la lleva o Francia o Alemania. Puede ser, ¿eh? Busca capitán porque ser el que lleva, el que más lleva, supongo. Hasta paso, quien va a llevar más tiempo va a ser De Gea. Un poco más. Te falta el tenis. Sí, bueno. Dale ideas. Recordamos, marcha por división. Con la marcha Manzanero de Huelva. Corro más que Busquets. Ya, pero Sergio Ramos no vale. No está bien. Ya, pero no está bien, Nico. Vuelva a convocar si no está bien. A lo mejor puede estar mejor para la Eurocopa, para las Olimpiadas, Nico. También Jesús. También. Madre mía. De Gea está buscando los penaltis de los de Villarreal. De Gea está buscando los penaltis de los de Villarreal, ya. Es Sergio Tramos, está a Tramos. Venga, ¿quién se anima a la tertulia? Música de fondo, cofrade. Tertulia de fútbol en el chat. Tampoco es muy difícil correr más que tronco. Ah, no. Bueno, Carmona, si va cuesta abajo, corre más. Pero tiene que ir cuesta abajo. ¡Ting! Segunda hora y 4 minutos. Es verdad. Pa 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 pa. El tier list lo haremos a una hora más prudente. O sea, así que si no puedo hacerlo el domingo, lo hago el lunes, más temprano. El tier list del... de las, del repertorio de la banda nacional de Huelva. A ver qué es por aquí. Chan. Podemos poner Nazareno de la Humildad por los palcos. Hablamos también de toros. A ver, a mí no me molestan. Pues una vez cuando era pequeño me sentaba al lado de mi abuelo y alguna vez me coincidía verlos. Pero no los veo mucho, no los veo nada, la verdad. Las raíces impiden que él avance, pero lo consigue, eso sí. Exactamente. Nunca me han llamado mucho, Jesús, la verdad, los toros. A veces cuando me sentaba, cuando era pequeño, me sentaba al lado de mi abuelo.
y los tenía en la tele, pues vale, los veíamos, pero no es algo que me llame mucho. Me tira más, sinceramente me llama un poquito más el ciclismo. La Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia. Me llama, el ciclismo me llama más, la verdad. A mí los toros no me gustan, pero no soy autotorino. No, a mí tampoco, a mí no me molestan, la verdad. No los veo. Pero evidentemente, las tradiciones se respetan. Pero buena pregunta, Jesús. Eres diablillo bueno. Y que se ríe. Es verdad. Siempre soy bueno. ¿Cuándo quieres, Jesús? Ya voy yo bueno, dice, claro. Eso de que siempre eres bueno. Hay que discrepar, ¿eh? Tras el Cerro del Águila, la zona del Cerro del Águila de Sevilla, con la banda Nacional de Huelva, año 2019. La verdad es que sí, muy logrado, Rafa. Imagen y paso. Muy logrado el Nazareno de Huelva, el Nazareno del Cerro. Y pega bien con el Nazareno de Huelva, con la banda. Pero gracias por estar ahí, a las horas que son. ¿Por qué discrepa? Qué pesadilla, macho. Los mosquitos me tienen negro. Joder. Hace mucho calor, ¿no? Por ahí, ¿no, Alector? Bueno, me retiro. Muy buenas noches. Y lo del WhatsApp. Sí, después ya te sigo yo, Carmona. O sea, ya te he dañado. Ya. Después ya te guardo y ya te hablo, ¿vale? O te guardo y ya te meto y ya te en el grupo de WhatsApp y ya te. Calor y como que mato mínimo a diario 3 o 4 mosquitos en mi casa. Joder. No es ni normal. Lógico. Bueno, muy buenas noches, Carmona. Ahora esperamos un ratillo más y después nos iremos. Pondremos a Alejandro nuevamente. Señor de Huelva, antes de irnos. Nazareno. Descansa, Carmona, venga. Me entra el calor. Y eso
¿Qué es? ¿Por qué discrepo? ¿Por qué tendré calor? ¿Por qué tendré calor? Odio el calor por los mosquitos, ya. A mí me gusta más invierno, dice Nico. Bueno, yo hoy he ido en cortos, en pantalón cortos. Al principio aún bien, pero después cuando vino llegando la noche hacía una brisilla y hacía algo de frío, ¿eh? Me quedo súper pegado por las calores y cada 5 minutos sudando después de la ducha, ya, joder. No fa calor en cara... ¿Eh? O sea, vale, o sea que no lo veréis, vale. Llevo un mes en... llevas un mes en corto. Joder. Yo que intento poner en cortos y nada, yo odio el frío y la lluvia. Pues nuestra zona, Jesús, es buenísima, para el frío y la lluvia, es buenísima nuestra zona. Sobre todo Galicia. Pues Nico, vente para Galicia. Aquí hay lluvia, frío y diablillos. Me pilla lejos, ya. Lo mismo que me pilla a mí para Sevilla, Nico. ¿Y tú el primer día? Bueno, por supuesto, yo lo primero. Yo soy el diablillo grande. Dice, por eso vengo a León. Bueno, el León hace más frío, ¿eh? ¿Y cómo corren los estupefacientes también, Javi? Por aquí, bastante. También corren los estupefacientes. Madre mía, 30 grados. Si aún no ha empezado lo bueno, ya. Eso es lo peor. Bueno, ahí se marcha. Hay otra banda, otra marcha aún. Vamos a mirar otro vídeo por ahí. Vamos en tus manos. No. Espera. Quinta estación. Escucharemos por Triana. Quinta estación y Señor de Huelva. Y nos vamos. Tres marchitas. Nico, te cambio. Córdoba y Andújar tienen las temperaturas más altas conocidas a España. Llegaron a 54 grados. Uf. Marcha por Triana, soberano. Para. Pero tú no eres del Sevilla, Jesús. Si eres de Asturias, Nico. Eres de Asturias, de aquí al lado mía. No, eres de Asturias. Aquí, Rafa, aquí también nos pasa lo mismo. Al estar al lado del mar, también suavizan las temperaturas. De hecho,
en invierno no hace tanto frío, pero en verano tampoco hace tanta calor. Es algo intermedio. Pero sin embargo, en lugares del interior de la comunidad hace calor. Pero la calor con la humedad todo pegajosa, hermano, que no duras duchado ni 2 minutos. Y estás peor que un niño chico comiéndose un helado, tío. Ya. Eso sí. Eso sí. Si la humedad es asquerosa en verano, ya. Porque Patriarca aún no lo propuso. Bueno, estábamos a un ratillo, pero... sí. Alguna vez quedaremos. Y os mandamos foto para chincharos a todos. Esta oportunidad soberano y quedan 2 marchas más y nos vamos. Vamos por quinta estación para Chicharro, dice. Dice: yo veo algo volando delante de mí y me entran los sudores pensando que no sea un mosquito. Ojo a la marcha, quinta estación. De paso, le puedes hacer una entrevista para tu canal. Lo que sí, si me va a decir los calambres y Bob Esponja en la entrevista, vaya seriedad. ¿Verdad, Jesúsito? Por cierto, ¿alguien vacunado por aquí? No, de momento no. ¿Quién está al lado tuyo, Javi, que miras tanto? Va con retraso, pero bueno, está mi hermana. Mi hermana la repelente. Va, ¿quién fue a hablar? La repelente. ¿Quién fue a hablar? El repelente del pueblo. Dice: martes día 1 Cabildo del Rocío, Javi, a ver qué pasa y quién se presenta como candidato. 7 de junio me toca a mí. Vale, vale.
¿Cómo me quieres, Nico? Que miro mucho para el lado. Bueno, a los de mi edad. Yo los jóvenes que vienen, bien, Rafa. Dice, joder, Jesús, yo seré bueno. Bueno, veremos a ver si eres bueno o no. Dice, ole, ole. Vaya dos. Atento, Alejandro, que te va a ir después, señor de Huelva. Y nos vamos. Tu hermana tiene acento ferrolana. Es el acento de aquí, Rafa. La zona de Amariña no tiene un acento gallego como tienen otros lugares, como tienen en las Rías Baixas o algo de eso. Sí. Neno, carayo. No, carayo, dice. Nos vamos para señor de Huelva. Tengo terras. Tengo terras, dice. Tengo montes. Javi y yo estamos a 2 horas y 7 minutos. ¿Ves? Cerquita. Y sin peajes. Lo que pasa es que a Gijón no he ido nunca, ¿eh? A Oviedo sí, sí he estado, pero Gijón nunca he estado. ¿A Gijón? ¿A dónde vives? De... Bueno, señor de Huelva, y nos vamos. En Gijón vive Alex de... SM. De José Pollo. De Bollitos. No lo tenéis muy marcado, viví en Ferrol de pequeño. No, o sea, aquí no está tan marcado el acento gallego por la Mariña, Rafa. Eso es depende. De hecho, hasta mezclamos mucho el gallego y el castellano. Por esta zona. Me mezclarás tú. A mí se me da tan muy bien cuando si soy gallego o no, ¿eh? Bueno, yo me entiendo. Aquí no es. No, no te entiendes. Dime. Aquí no se hace. No se va el gallego cerrado. Como en los pueblos o aldeas. O en la Costa de la Muerte. O en la Costa de la Muerte. Teño montes. O Rías Bajas. Pero por la Mariña. Va. Teño montes. Teño vacas. Teño animales. Es un acento normalito. El de Mariña. Tengo terra, dice. Xe de monte. Bueno, Javi, ¿tú conociste a un amigo mío de Pontevedra? Sí, lo sé. Tú no pierdes en el... Tú lo pierdes el no conocer Gijón. Eso, yo quiero conocer Gijón. Ella, ya lo conocerá Jesús. Madre mía. Está Vicente Moreno dirigiendo a Nazareno de Huelva. Una de las... Creo que una... Sobre 10 o 11 bandas, dirige Vicente, ¿eh? En las aldeas de Rías Altas era imposible de saber lo que decía la gente de allí. Seguro. Aldeas de Rías Altas. Creo que es al revés, ¿eh? Creo que es aldeas de Rías Bajas. Creo que es de Rías Bajas, ¿eh? Es de Rías Bajas, no de Altas. Es al revés. O son la zona de Aguarda, zona de zonas de Vigo. Pues la zona de abajo es lo que tienen las aldeas, la zona esa, ¿eh?
que es el acento diferente. De hecho, el tono de Ferrol, Rafa, es mucho de castellano. Oh, ¿qué pasa, chuliño? O alguna cosa así. Eso, diría el baño, sí, claro. En Ferrol te puede pasar, te puede decir, ¿qué pasa, chulo? O ¿qué pasa, chuliño? O alguna cosa así. Pero en las Rías Bajas, las Rías Bajas es más, eso más, es más cerrado. Ahí estaba ese señor de Huelva. Hace mucho tiempo que viví en Galicia y era pequeño. Y nunca has vuelto de visita, Rafa. Nunca has vuelto de visita a Galicia. O de vacaciones o algo. Ya tengo 30.000 puntos. Ya queda menos para... ¡Oh, narices! ¡Oh, narices! Nico. Yo hoy he visto un vídeo de una restauración de la Catedral de Panamá por una empresa dalmática portuguesa y sonaba igual la que hablaba el gallego del sur. Puede ser. Claro, pero es portuguesa. Pero si es portuguesa. Si es portuguesa, ya es portugués. Si volví unos 25 años después. Ah, vale, vale. Vale, Rafa. Tú cuando vengas avisa, Rafa. Ya sabemos que no hay problema. Pero yo sí, yo estoy al norte de todo. Al norte de Lugo. Arriba de todo. Bueno, chicos, son casi las 3. Nos vamos a ir yendo. Pero ahora llevo mucho sin ir. Bueno, pero... seguro que no me... sí, pero hablaba en español. O lo intentaba. Y sonaba igual que el acento gallego. Pecha. Pues puede ser que fuera un poquito de gallego, sí. Pues si lo hablaba en español... nah, no sé. O puede ser la frontera de... porque en la frontera de Portugal se habla gallego también. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana no. Y en principio está el domingo. Y si el domingo es... porque claro, el tier list de la banda de la Zona de Huelva hace falta el tiempo. Entonces, si no puedo hacerlo el domingo, lo hago el lunes. Venga, muy buena noche a todos. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta la próxima. Chao, chao. We'll be right back.
Thank you.